Es comprensible en la medida en la que todas estas acciones del presidente en las cuales se empobrece más al país, a él le dan más oportunidades de mantener un control sobre los votos. Y ahora este control y este panorama de miseria pues está siendo aprovechado por partidos como el Verde. Lo que tú dices, 12 millones de pobres más, en fin, todo dos esto, y medio. Es 12. Dos y medio. Dos y medio, bueno. Es un dato duro, ahí están. No, y el imperio de la... Pero yo creo que la pobreza moral es peor. Están orillando a este pueblo a una miseria moral, al grado... La venta de votos, la verdad es claro, que es realmente detestable, deplorable, que para avergonzarse como sociedad. Yo lo decía, aquí lo dije varias veces. Así como condenó el presidente las campañas en 2012, en 2006, del uso discrecional del dinero para cooptar y comprar conciencias, votos, decía yo que esta campaña le debería dar vergüenza. Este resultado que tuvo la coalición Juntos Haremos Historia, le debería, y sobre todo viendo cómo quedó el Verde, lo que sacó, le debería dar mucha vergüenza al presidente, si es que tuviera realmente las convicciones que tenía. Sí, o que vergüenza expresaba por haber comprado los votos y vergüenza por los resultados. Porque él mismo lo dijo. Si él dijo en 2012 dijo que se habían comprado 15 millones de votos por parte del PRI. Pues es el padrón y del PAN que hoy tiene. Entonces, 15 millones de votos. Y yo decía, ¿no? Desde entonces, desde los programas aquellos que estábamos en la televisión, decía, ¿no? Si somos una sociedad en donde 15 millones de votantes son capaces de vender su sufragio, estamos bien jodidos como sociedad. Y esto que está ocurriendo, aparte de la falta de participación de la ciudadanía, y con toda esta compra de votos que se dio en un momento en el que se dice que ya no se iban a hacer esas prácticas, por quienes juraron y abominaron contra esas prácticas y las avalan, pues entonces como sociedad estamos hay bien un jodidos. Gran... Ahora sí que suéñame Quintana Roo, ¿no? Hay una operación misteriosa para acabar con los vestigios democráticos de este país, porque no sé, a mí me el primero me molestaba y ahora me deprime este panorama de embustes que estamos viviendo, porque el presidente al analizar el resultado electoral, se permitió el lunes 6, un día después de las elecciones, recomendarle a los partidos de oposición, al PAN, al PRD, al PRI, que se renueven, y sobre todo al PAN le dijo que abandone su elitismo y su clasismo. Y yo no digo los va a esto, aconsejar pero, más. Pero a mí me... Yo digo esta situación. ¿El presidente en qué mundo vive? No hay partido más elitista y más clasista que el Verde, que es un aliado privilegiado de Morena. Solo hay que ver el perfil de sus candidatos y de sus militantes. Escogen a hombres y mujeres, como antes se les decía... millennials o metrosexuales o todo esto, con un perfil, no ves a ningún indígena en el Partido Verde. Los morenos son reducidísimos. Puro mi rey. Puro mi rey, así es. Es un partido clasista. Creo que el Niño Verde los va seleccionando. ¿En las fiestas? En las fiestas, en las discotecas. Sí, al que le entra bien. Al que le entra todo. Es que